Don Rafael. Hola, Marta. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal ¿Estás tú? ¿Estás preparado? Pues sí. Vamos a ver esto, que es un desafío, la verdad. ¿Cuántos votos espera llevarse de aquí? Pues yo espero convencerle a los tres. Sé que va a estar duro y difícil y complicado, pero yo soy un tío persistente, ya sabes. Vale. ¿Y de qué cree usted que le van a hablar? Pues seguramente de los problemas que tienen los ciudadanos. ¿Y de corrupción? ¿Le da miedo que le hablen de corrupción? No, para nada. Yo creo que es normal que me pregunten sobre corrupción, ¿no? Nosotros hemos tenido graves casos de corrupción, Marta, y hemos sufrido por ello y hemos pedido perdón. Bueno, pues nada, al toro, vamos, don Rafael. Vamos ahí, Marta, venga. Venga, adelante. Venga. ¿Cómo estamos? Buenos días. Y además todo mujeres, qué claro, bien, ¿eh? Bueno, a ver si os convenzo. Claro. ¿Por qué no vais a votar a don Rafael? ¿Por qué no vais a votar al Partido Popular? Pues yo no voy a votar al PP porque no me gusta el candidato, porque me parece que es un partido completamente manchado por la corrupción y más específicamente porque creo que España necesita un cambio y creo que ese cambio no lo puede dar el PP. ¿Qué le dices? Bueno, yo lo que le digo es que es verdad que nosotros hemos tenido procesos de corrupción, pero que, fíjate, ahora afortunadamente a la gente no se le ampara, los corruptos no se le amparan, ahora se investigan. Hoy hay mucha gente que se siente en los tribunales que antes ni tan siquiera se le investigaba. Y ahí están los señores Pujol en Cataluña, que durante muchos años pues tuvieron sospechas, pero nadie fue capaz de ponerles en su sitio. Y respecto del candidato, pues hombre, yo entiendo que Mariano Rajoy no es el más guapo, quizás no sea el más dicharachero, ¿verdad? Tampoco. Y quizás sea demasiado serio a veces, ¿no? Pero es la persona que afrontó una situación del país enormemente compleja, un país que iba directo al rescate. Y Sonia, ¿tú por qué no les vas a votar? Pues yo no voy a votar al Partido Popular porque es el partido que gobierna en contra de las mujeres. Mire, quien lidera un país, se supone que el presidente de un gobierno lidera un país. Desde que gobierna, no le voy a echar en cara las muertes, ¿eh? Le voy a decir que desde que gobierna el Partido Popular, cerca de 300 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y exparejas. No ha habido ni un solo reproche social del señor Rajoy y no se sostiene un país sin reconocer el 52% de la población. No sé si a eso yo, me quiere decir algo. Sonia, creo que hay que ser muy sectario para decir que el Partido Popular gobierna en contra de las mujeres. Hoy hay menos víctimas. Mujeres víctimas. No le he echado sí, cara a las víctimas, bueno, no me las he echado. Me las ha contado, me las has contado y me las has echado. Por no, tanto. No, no, sí, le he dicho te que estoy no. No, no, no. No ha habido que ningún reproche que yo no te estoy diciendo, te las estoy echando a ti. Yo te digo que hoy hay menos mujeres muertas por violencia de género que hace 4 años. Pero dicho esto, sí, sabes que es verdad, sabes que es verdad. Mira, vamos a ver, es que el año pasado fueron 48 y antes estaban en torno a las 60. Por lo tanto, es que esto ya lo hemos vivido en el pasado. Esto de intentar decir, no, es que el Partido Popular es un partido sexista. Esto es mentira. Hoy hay muchas más mujeres trabajando con más oportunidades que hace 4 años. Y deberías de tener la humildad de reconocerlo, si no pasa nada.